I work at Walmart. Ah, pero ¿por qué dice en? Sí, lo que pasa es que en, la gente piensa que es in, pero no siempre es in. ¿Ok? Aquí, si pones in, es que yo trabajo dentro de Walmart. ¿Ok? Pero no estamos siendo tan específicos. Solamente estamos diciendo que trabajamos en Walmart, no necesariamente adentro. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Quiero que unan eso. Work at. I work at. Work at. I work at. Work at Walmart. And I go Walmart, okay? Así lo pienso yo. Walmart. Walmart. I work at Walmart. I work at Walmart. Repita mucho. Repita work at. Work at. I work at. I work at. Muy bien. Mira, el presente simple. Es simple. Viene el sujeto y un verbo al ladito. Mira. I have. ¿Sí? I have two dogs. Yo tengo dos perros. Saludos a todos. Yo tengo dos perros. Lo puse al revés. Supone que empezar en español, ¿verdad? I have two dogs. I have esa V. Mira, tus dientes encima del labio. Vuh, 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 algo así. Vuh, vuh. Estos son los dientes, en este caso. Encima del labio de abajo. I have two dogs. Muy bien. I have two dogs. Y yo trabajo en Walmart. And I work at Walmart. Sí, cosas del presente, sencillas. Fíjate. El sujeto y la acción rápido. Eso es el presente simple. Muy bien, tírenle fotos. Ah, pero si yo quiero convertir esto en pregunta, mira, mira esto. El presente simple lleva a do. Dice, ah, pero ¿dónde? ¿Dónde está? Está como escondido. Cuando es la oración en como la afirmación, no se ve. Mira, porque no dice nada de do. Pero si lo conviertes en pregunta, sí lleva. Lo añades. Mira, cuando quieras decir yo trabajo en Walmart. Ah, bien. Yo trabajo en Walmart. Ah, pues ahí tienes que traer la do. Do I work at Walmart? Tú puedes preguntar, ¿do I work at Walmart or not? ¿Yo trabajo en Walmart o no? ¿Verdad, Miguel, que yo trabajo en Walmart? Esta no me cree. Esta amiga, esta chica no me cree.
¿Yo trabajo en Walmart o no? ¿Do I work at Walmart? Sí, es posible que alguien no te crea y tú tengas que preguntarle a alguien para que te confirme. Do I? Repitan. Do I? Ahora digan Dubai. Ahora digan Dubai. Ahora digan Dubai. Para que se acuerden. Para que tengan algo de referencia. Dubai. Ahora no digan Dubai, ahora digan Dubai. Cuando pregunten algo de ustedes, acuérdense de Dubai, pero digan Dubai. Ponerlo ahí. Es como decirlo con el acentito de pregunta. Do I work at? Work at. Trabajo, gato. Work at. Do I work at Walmart? Do I work at Walmart or not? Escríbame ahora. Yes, you do, Walmart. Escriban. Yes, you do. Ah, pero ¿por qué do? Ah, porque mira, empieza con do. Yes, you do. Yes, you do. Muy bien, good job. Mari, Berto, Josué, Javier, Miguel, Blue, Rosita, Payes, Corazón, Elizabeth, Daisy, Chris, Isaiah, Amanda, Isaiah, Rose, yes you do. Ahora, escriban, no, you do not. No, you do not. Escriban eso. No, you do not. Escriban eso. No, you do not. Muy bien. Payes, Elisa. Josué, Elizabeth, Mary, Chaka, Rosita. Ahora escriba, no, you don't. No, you don't. No, you don't. Es lo mismo, pero uniéndolas. No, you don't. No, you don't. Isaías. Muy bien, María. Diegui, no you don't. Ela Suárez, no you don't. Clarice, no you don't. Ahora dígame, Omar, you do not work at Walmart. Perdón, se me enredó todo. Omar, you do not work at Walmart. Escríbalo completo. No, Omar. Omar, you do not work at Walmart. Omar, you do not work at Walmart. Omar, you do not work at Walmart. Muy bien, Mari, Wanchi, Samuel. Muy bien, Natalie, Valles, Miguel. Work, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos para la próxima. Good job, guys. Tírenle fotos si quieren. Miren, presente simple. Ese es el fácil, porque es simple, así mismo como lo dice. Cuando piensen en presente simple, fíjate que no hay do, pero piensen en do. Lo pueden pensar. Mira, hay personas que lo explican como si fuese un signo de pregunta, pero yo lo pienso también como un sí.
Mira, otra vez. Yo miro yo veo la tele. I watch TV. Sí, en inglés se dice I watch TV. No tienes que ponerle the. Sí, I watch TV y ya está bien. Muy bien. Entonces, I watch TV. ¿Sí? Puede ser television también. ¿Sí? Television, televisión, de manera larga. Muy bien. Ahora, ¿cómo se diría? Yo veo la tele. Yo veo la tele. Ahí tienes que traer a este. Sí, es como si fuese el signo de pregunta del inglés, pero no lo hay, pues traes a do. Gracias por los regalos. Muy bien, eso mismo. Eso mismo. ¿Quién ya es la primera? Pilar Ochoa, ¿do I watch TV? Miren. ¿Do I watch TV? ¿Tú ves? Pero fíjate, a mí no me gusta pensarlo como un signo de pregunta. A mí me gusta pensarlo como si esto dijera, sí. Sí, yo veo televisión. De las dos maneras funciona. Pero me gusta más pensarlo como un sí. Porque como tú dirías, si yo te pregunto, hey, Lester, do I watch TV? Yo veo televisión. Y tú dices, sí, tú sí. ¿Cómo tú dirías, sí? Tú sí. Yes. Sí, si yo te estoy preguntando que si yo veo, tienes que usar you, tienes que usar you. No te estoy preguntando a ti, yo te estoy preguntando sobre mí. Entonces, Eric, muy bien. RG, muy bien. Luz, muy bien. Katherine, no. Mason, no. No, yo te estoy preguntando que si yo veo televisión. Entonces, tú tienes que hablar de mí. ¿Cómo se dice tú en inglés? Sí, tú sí, no se dice I. Tú estás hablando de mí. ¿Yo veo televisión o no la veo? Sí, Omar, sí, tú sí la ves. ¿Cómo se dice tú sí? Yes. You, yes. No se dice yes, se dice do. Pues porque tú ves que yo te digo que el do se parece a un sí. Que míralo ahí. Yes, you do. Sí, yo veo televisión. Sí, tú sí la ves. Yes, you do. Así es que contestan en inglés. Es como decir sí sin decir sí. Es que decir sí sin decir sí. Muy bien. ¿Entendieron? ¿Le está haciendo sentido? ¿Quién está entendiendo esto por primera vez? Escríbame un número uno. Un número uno. ¿Quién lo está entendiendo por primera vez?
Muy bien, muy bien. Sí, porque ese es el orden, amigo. Que por qué primero es así, porque es así. Mira, vamos otra vez. Voy a borrar. A ti te gusta a dormir. Mira, un presente simple. A ti te gusta dormir. You like. Fíjate, ¿ves? Que primero va el sujeto y la acción rápido. You like. Después viene lo que hace la persona, el sujeto. You like to sleep. Okay. Do está ahí, pero no está como físico. Es como implícito. Okay. Muy bien. Ahora, pero tú sabes cómo tú lo puedes meter ahí. Tú lo puedes meter aquí si quieres. You do like to sleep. You do like to sleep. Ah, pero a ti sí te gusta dormir. Ah, pues ¿cómo le estamos añadiendo ahí? Para darle más fuerza. Es como para darle, ¿cómo se dice? Ah, se me olvidó la palabra ahora. Énfasis, énfasis. Dar énfasis. Ahí está. Muy bien. Pero si no queremos dar énfasis, decimos, a ti te gusta dormir. Pero desde un principio lo puedes ir practicando así. You like to sleep. You do like to sleep. Puedes ponerlo por aquí, ¿ok? Pero vamos a sacarlo por ahora. Muy bien. Ahora, en pregunta. ¿A ti te gusta dormir? Ah, pues ahí es obligado el do. ¿Cómo sería? Sí, lo bueno de esto es que todo se queda igual, solamente añades do. Do you like to sleep? ¿Ves? Entonces, siempre te va a decir, bueno, el do significa como un signo de pregunta. ¿Sí? ¿A ti te gusta dormir? Pero a mí también me pregunto, yo lo puedo pensar igualmente como sí, a ti te gusta dormir. Sí, a ti te gusta dormir. Muy bien. Do you like to? Do you like to sleep? Like to. No, miren cómo se lo voy a escribir a propósito. Like to. Digan eso. Like to. Like to. Like to. Like to. Like to. Like to sleep. Y caen en la L. Nadie se lo va a explicar así. Nunca. Esto es como yo me lo metí en mi mente. Para eliminar los errores de tu sleep. Yo decía así antes.
to sleep. Así yo decía, to sleep. Pues yo tuve que buscar mi propia manera de eliminar eso. Y yo lo que descubrí era que si yo adelantaba la S y la pensaba como si fuese parte de esta palabra, to sleep, y después pensaba esta como si fuese algo aparte. ¿Entendieron ese truquito? Esto. ¿Entendieron? Si entendieron, escriban número uno. Si no entendieron, escriban dos. Número uno, si usted entendió lo que le expliqué. Dos, si no entendió. Muy bien, muy bien. Están saliendo muchos que no entendieron. Ok. Sí. Lo que pasa es que si tú lo dices, mira, si tú lo dices lento, do you like to, casi todos los nuevos van a decir to sleep. Do you like to sleep? Casi todos los hispanos cuando empezamos decimos así, sleep. Y así no se puede decir esa E no se puede. Tienen que decirlo así. To sleep. Y eso nos cuesta mucho. Y yo tengo una manera de hacerlo. Y es, piensa como si la S fuese de la palabra anterior. Muy bien, ahora dígame. Hey, te voy a preguntar a ti. Ah, no, sí. Do you like to sleep? Dime, sí. Yes, sí, a mí me gusta. Pero solamente con decir esto y con la palabra yes. Do you like to sleep? Yes, I. Ah, pues no. Ustedes pueden contestar de muchas maneras, pero quiero que se acostumbren a conectar esto con esto. Do you like to sleep? Sí, yo do. Ah, pero ¿qué suena ese do? Nadie te lo va a decir así, pero sí. A mí, sí. No sé si alguien lo explica así, pero ese do es como si fuese otro sí. Okay. Y si quieres, sí, a mí sí. Y si quieres decir, yes, I do. Sí, a mí sí me gusta dormir. Sí, a mí sí me gusta dormir. ¿Cómo lo dirías en inglés? Yes, I do. ¿Qué? Si quieres llenarlo más, ¿cómo sería? Muy bien, Claudia. Muy bien, Claudia. Eso mismo. Yes, I do like to sleep. Yes, I do like to sleep. Escríbenla con esto completo otra vez. Yes, I do like to sleep. Oh, lo miran desde la pregunta. Yes, I do like to sleep. Yes, I do like to sleep. Yes, I do like to sleep. Yes, I do like to sleep.
Muy bien. Yes, I do. Like to sleep. Yes, I do. Like to sleep. Like to. 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 Like to sleep. Like to sleep. Sí me gusta. Yes, I like to sleep. Sí me gusta dormir. Yes, I like to sleep. I like to, like to, like to, like to sleep. Like to sleep. Like to sleep. Like to sleep. I like to sleep. 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 ¿Escucharon la diferencia? ¿Verdad? Like to sleep. Like to sleep. ¿La escuchan? Escriban uno si usted la escucha. Escriba dos si no la escucha. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Nati. Milagro. Ah, Milagro no la escucha. Sandra. Muy bien, excelente, gracias. Milagros, Juan. Gracias, Milagros. Carlos, gracias. Ivani, la escucha, muy bien. Flor, gracias, gracias. Mira qué lindo el corazón. Gracias, Leo, gracias. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Tírenle foto, voy a borrar. Mira, presente perfecto. Una persona, un sujeto. He goes tomorrow. ¿Qué dice ahí? Elizabeth. Elizabeth la tiene bien, muy bien. Samuel, Claudia. No, Claudia. Well, he goes, no, él va mañana. Suena más a él va mañana, ¿ok? Eso es exactamente lo que dice. Él va mañana. ¿Sí? He goes tomorrow. He goes. Repitan, he goes. He goes tomorrow. He goes tomorrow. Ah, ¿por qué tiene una S? ¿Por qué? ¿Quiénes llevan S? ¿Quiénes son esos? Este grupo lleva ese. Los verbos. En presente, no en pasado. Eso mismo, muchas gracias. He, she, it. Cuando tú escribas he, she, it, y venga un verbo en presente, no es pasado, cuando sea en presente, lleva ese.
¿Okay? Ahora, la pregunta, ¿él va mañana? ¿Él va mañana? ¿Qué va aquí? Ok, aquí ve ahí. Ok, cuidado. Aquí, déjenme apuntarlo. Este, miren. Ahí viene este. También para la pregunta, cambia también, se aplica. Para la pregunta, he, she, it, van a usar does. 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 Ok. Ahora, muy bien. Ahora, pues otra cosa pasa. Tienen que estar bien alertas. Es que son muchas does. Ahora, como es pregunta, se le quita la S. Es un poco confuso, porque son varias cosas. Pero apúntalas uno a uno. Does he go tomorrow? No se preocupen. Al principio es difícil para el que es nuevo. Porque son muchas cosas para recordar. Pero mira, acuérdate ya, he, she, it. Mira, lleva el verbo con S. Verbo con S en presente. Y he, she, it usan does. Apréndete esas dos cositas. Y cuando es pregunta, se le quita la S. Cuando usas el does en pregunta, le quitas la S al verbo. Ok. Does he go tomorrow? Does he. Digan, does he. Does he. Does he. Does he. Does he. Go tomorrow. Does he go tomorrow? ¿Él va a trabajar mañana? ¿Él va mañana o no va? Does he go tomorrow or not? Does he go or not? ¿Él va o no va? Does he go? Does he go? ¿Él va? Pero dígame, ¿él va? Does he go or not? Dígame, por favor. Does he go or not? Does he go tomorrow or not? Does he go tomorrow or not? Yes, he does. Ahora contéstenme. Digan, sí, él sí. Sí, él sí. Mira, estamos hablando de él. Olvídense el do, ahora viene does. Yes, he does. ¿Tú ves? Pero es fácil porque la pregunta empieza, como mismo te contesto, así mismo me contestas. Ah, ¿viste? Te deja llevar por la pregunta. Does he go tomorrow? Yes, he does.
Sí, mi gente, tengo mi curso. El que quiera adquirir mi curso, vaya aquí. Es muy sencillo. Vaya aquí. Y vaya ahí donde dice, debajo de la foto principal, ahí dice inglescomomar.com. Inglescomomar.com. Vaya ahí. Y diga, quiero aprender inglés. Le da al botón. Este es mi curso. Un curso muy fácil de seguir. Te dará resultados. Aprende inglés de manera más sencilla. Te trae muchos temas. Míralos. Puedes leer las reseñas. Okay, excelente. A todo el mundo le encanta. Solamente $19.99. Mientras duren. Aprovechalo. Son aproximadamente 8 horas de clases. Pero son grabadas y tú las repites cuantas veces necesites de por vida. No, no hay que pagar mensual, no. Pagas hoy y nada más. Tírale foto.